they'll talk about karma, how it slowly comes. But life is short, enjoy it while you're young. Spend my bank account tonight and have to borrow funds. Say something, say something, say something, say something, say something, say something. Hola, buenos días. La gente que ve a mis directos resumidos en YouTube, pues sois geniales, ¿eh? Si hay alguien que lo ve, geniales sois. Thunder, 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 thunder. Hola, Biwet. Vale. Voy a tener dos Minecraft abiertos, ¿vale? Para el tema de la granja de aldeanos. ¿Vosotros qué mundo estáis viendo? Vale, tenéis que ver. Un segundo, que estoy diciendo aquí unos retoques de ratón. ¿Ya? Vale, ya está. Vamos a replantar patatas. Que la patata cocinada me gusta como comida, ¿eh? Está bien. ¿Sabéis también? Me gustaría una granja automática de lana. Estaría bien, ¿eh? Estaría gracioso. Vale, ¿sabéis qué voy a hacer? ¿Hola? Hola. ¿Ah? Hola. Increíble. Hola, José. Hola, José Flox. Ahora en serio, luego Juan Wario. ¿Qué coño haces, tío? ¿Eres tonto? ¿Te pego o algo? ¿Estás en directo o qué? ¡Sí! ¡Tú eres tonto! ¿Tío? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uf. Vamos a dejar marcado la zona, pero poco más, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, tú eres para el lobby, ¿no, José? Prox. Ay, me voy a poner recto. Vale, ¿cuántas zanahorias, tío?
Vale. Pasamos a orientar a las vacas. ¿Tengo tierra encima? Muy poca, tío. Vale. Hola. Se me oye perfectamente. Dejar todo esto en casa. Bueno, ahora hay que alimentar a las vacas, eso sí. Tengo que hacer más cofres de esto, Welcome to the land of fame excess. Am I gonna fit in? You run around and open doors like a gentleman. Tell me, girl, every day am I having cause? That's the way you like to do it. That's the way you like to do it. Esto. Esto aquí. Esto aquí. Muy buenas, hola Martina. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? A mí me lloran los ojos, no sé muy bien por qué. Ay. Tengo obsidiana encima, tío. Alfombras las voy a usar ahora. El huevo lo voy a guardar, esto lo voy a guardar. La flecha. Ahí. Un día largo, pero si son las 3 y 22. Acaba de empezar el día. Yo como hoy no voy a leer nada, porque tengo para el juego, ya te he dicho antes. Así que puedo hacer un directo. ¿Es lo que estoy haciendo? Quiero guardar esto aquí. Esto aquí. A ver. Verruga abismal, por favor. Hacer esto así. Esto vamos a lanzarlo en casa, sale un pollo. No sale un pollo, es en esta casa, tío. Me odia este juego. ¿Y qué? Se me han hecho eternas las clases. Yo he dormido 3 horas. He ido a clase medio dormido y he hecho mierda. Con dolor de cabeza. Y más o menos bien todo. Esto aquí. Ah, no sé dónde va la pluma, tío. ¿Tengo que separar la pluma? Pluma va a ir aquí. Hola, baby. Creo que colar muerto. Qué es lo que más raro, tío. Es bonito, o sea, bonito el de verdad. El de colar muerto, pues no está bonito. Lee, no te voy a dar tiempo a leerte el Quijote en 3 días. No es entero el libro. Son 100 páginas solo. No, ni siquiera 100, son 80 páginas. Son los 10 primeros capítulos. Escribe 50 capítulos. Vamos a hacer 50 exámenes diferentes.
50 de exámenes, he dicho 5 exámenes. Ay. ¿Qué es esto? I say you crazy, we're not friends. You're not my lover, I'm more like a brother. Don't mess it up, talking that shit. I'm not gonna push me away, that's it. Vale, bien. Vamos a hacer aquí un pequeño cultivo. Verruga del Nether. Antes de hacerla, vamos a quitar toda esta zona de agua, tío. Molesta. Ah, bonito, más tierra de la que yo pensaba. Ah, vale, entonces guay, jaja, un directo cantando. Yo no sé cantar, así que eso tenías que hacer tú. Hazte un canal de Twitch y hazte ahí directos cantando. Seguro que te ven. Pero es como un mix de música todo el rato. Es mix. Let me be your friend, na. Vale, no voy a entrar más tierra. Me va a llegar justo. Vale. Entre comillas, justo. Ni de coña, ¿por qué no? Yo quiero ver eso. ¿Por qué se mueren los calamares, tío? Se suicidan todo el rato. Están todo el día asociándose. ¡Ey, qué mal! Madre mía, qué justo me ha llegado esto. A ver si esto es un 2, 3, 4. 4, 5, 6. 6 por 4 es 32, así que 3, 4. Hombre, aquí soy yo, el de ciencias, amigos. Vale, he hecho 6 por 4, 6 por 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si 6 por 4 es 24. 6 por 5. Flipando un poco, ¿eh? Ah, no, si yo tenía 32 bloques. Ay, Dios. Claro, si fue 424, pero tenía 32 bloques, tío. Qué tonto soy. Vale. Problema solucionado. Vale. Eso es normal, confirmamos eso. A ver, ¿qué hice por aquí? Yo tener un mundo, ¿quieres pasarte? Es no premium. Hola, Max Axel, no me hagas spam, por favor. Y no me interesa por ahora, ¿no? Ya me verás cantar, pero no en Twitch. Bueno, yo te quiero ver cantar, ¿eh? Igualmente. Me han mandado una antorcha. La voy a colocar en su lugar de origen, que es más o menos... por aquí. Bueno, el lago este cada vez es más pequeño, ¿eh? Se nos va la mierda el lago. Bueno. Va
Vale, de aquí me pone nervioso una cosa, ¿vale? Quedaos, Oye, ¿qué pasa? ¿Que no puedo romper esto o qué? Ahí estamos, ahí estamos. Gracias. Vamos a casa por una azada. Y así hacemos que sean simétricos los cultivos. Si no es muy triste todo esto. A ver. Hola, Gohanium. Bienvenido al directo. Espero que te guste el sitio. Ahora vuelvo. 1 minute. Ok, no problem. Martina. Espero que te guste y que me sigas, bro. Vale, ¿qué más? ¿Qué quiero? Una azada, una azada. Tiene una azada por aquí, ¿verdad? No. Pues creo que la rompí, así que. 1, 2, 1, 2. Vale, hacemos así. Está todo bien, 1, 2, 3, 4. Y aquí también 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vale, sí, solo hemos cambiado uno. Y ahora está esto simétrico. Que aquí pondremos. De hecho, vamos a hacer ahora mismo. Que tengo una idea. A ver qué tal sale esto. Y a ver cuánta madera me va a gastar esto, tío. ¿Ya mataste al dragón? Sí. El mes pasado lo maté. O este mes a principios, no me acuerdo. ¿Cuánto me da por esto? A ver, si yo hago. Escojo un stack de esto y lo convierto en esto. Vale, pierdo, pero no pierdo mucho. Vale. Con esto. Vamos a hacer así. Obviamente completo no lo vamos a conseguir tener de golpe, ¿eh? Me gusta mucho este bloque, ¿eh? Soy muy fan de este bloque yo. Lo que pasa es que es muy caro de hacerlo, ¿eh? No es barato. Vamos a talar más madera, ¿eh? Ahora. Para hacer esto bien. Es que me gusta dejar los cultivos bonitos. Mierda. Vale. Queda muy bonito esta madera, tío. Me mola. ¿Cómo queda mejor? ¿Así? Se ha metido ahí uno por ahí dentro y ha desaparecido, tío. Bueno, hacemos así y lo desconvertimos. Esto queda mucho mejor. Ahora hacemos así. 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 Quitamos tu torcha. ¿Cómo está? Ponemos aquí. Ponemos una aquí. Una aquí. Una aquí. Una aquí. Más o menos. No está perfecto, ni mucho menos. Pero bueno, así va bien por ahora. Vamos a verlo desde altura. Queda bien. Vale, vamos a destruir esto de aquí, que queda como muy feo. Queda esta línea.
Ahora vuelvo, Hugo. One minute. ¿Cuánto va a durar este directo? Lo que me apetezca. En teoría, sobre 2 horas. Pero que podría estar aquí 4 si quiero. Pero no me gustaría. Sería mucho tiempo eso. ¿Por qué preguntas, Martín? Con esta con sedoso para conseguir piedra. Tenemos poca, creo. O no está mal la que tenemos, pero vamos, que quiero más. Vale, por volver luego. Es que menos. Es que no sé tú, pero yo tengo que estudiar. Vale, relájate, Martina, tío. Joder. ¿Será que no puedes estudiar conmigo de fondo? Un ore de carbón. No lo quiero para nada. Vamos a mejorar las escaleras también. Estas son las que tenía en su momento. Pero ahora ya son las mejores. Esto vamos a ponerlo con tierra, de la buena. Todo esto. Hombre, Ciro, tío, faltabas aquí en el directo para animar esto. Ja, 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 me pones nerviosa. ¿Por qué te pongo nerviosa? Hola, monstruo, ¿cómo andas? Aquí, tío, vivo, por desgracia. ¿Y tú? Y dices, no me concentro. Yo soy tan guapo, tío. Es complicado concentrarse, ya lo sé. No es culpa tuya, Martín, es culpa mía. Por nacer así, pero no se puede hacer nada, ¿no? Tío, Ciro, yo pensaba que estabas durmiendo o en el instituto, tío. Como en tu país es bastante pronto, ¿no? Son las 7 de la mañana o algo así. Vale. Qué gran canción es Glorious, tío. Glorioso. Dejar cosas, piedrita. No, esta no. Esta no la quiero dejar ahí. A ver. Bien, me levanté a las 9 y nada, acá son las 11. ¿Hace cuánto empezaste? 25 minutos. 25 minutes, baby. No mucho, Está bien. Además, ¿has visto que ahora en el Discord avisa cuando estoy en directo? Es genial, ¿eh? Vale, voy a poner un poco de... de arena cocinada. Whatever it says.
Vamos a dejar eso ahí. Vamos a dormir. Nada, da igual. Bueno, sí, venga. Me acabo de gastar un montón de madera en una tontería. Qué sad. No, está bien, 25 minutos. A ver, llevo muy poco tiempo. Al final sí que voy a sacar más tiempo libre hoy, Ciro. Porque tenía que leerme un libro, pero al final no hace falta porque es para el jueves. Y bueno, tengo más tiempo. Vale. Ay, 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 ay. Debería empezar con la naranja de Aldeanos, ¿no, Tiro? La estoy retrasando porque me da mucha pereza. Pero debería ir empezando, ¿no? Anda, que no me acordaba que se usaban tinta. ¡Cierra! No cierro yo. Van a cerrar la puerta, tío. Eso no suele pasar nunca, ¿eh? A ver. Ahí hiciste algo por eso, te juntaste para cenar, ¿no? Para desayunar, para... Joder, al principio sí, o sea, por la mañana sí. Nightbot. Tengo que retocar el Nightbot, ¿eh? Porque yo lo que he retocado es el Moobot. Tengo que retocar el Nightbot. Luego lo haré. A ver, me lo dejo ahí guardado. A ver, me lo dejo ahí guardado. Vale. Voy a subir un poquito la música, ¿vale? Ahí. Cada vez queda menos lago, ¿eh? Precious when you smile. Pasa memes, tío. Vale, a ver, vamos a dejar un poco de mierda de inventario, tío. Vamos a coger esto. Hacerlo todo. Vamos a destruir esto. Vamos a hacer pequeños retoques de mundo. No sé cuántas caras hay aquí, pero hay muchas, ¿eh? ¿Cuáles las casas en montañas, chicos? Vale, sigamos picando. Ahora miro cuántos que le has mandado y depende de que me hayan dado, pues me llegará con estas o no me llegará. Vamos, dudo que me llegue. Pues en teoría tengo las mismas, así que debería llegar.
esto la mejorada. Yo soy un baby. I love you like yo soy un baby. Aquí mejorando el mundo, chaval. Tú no estudias, tío. ¿Tú tienes clases? ¿Qué nivel? ¿Qué calidad? I love you, ok, yo soy un bebé. Las vacas. Hola, amigas. ¿Qué bajo o qué? Creo que hay una que se ha quedado sin reproducirse. ¿Ya descubriste el modelo que quieres hacer? Lo que quiero hacer lo tengo claro. Lo que pasa es que son 40 aldeanos. Hace más vacas. Vamos a poner aquí más patotas. Quiero poner la canción de I Love You Like a Lonesome Baby, pero es que a lo mejor me salta el copyright, tío. Decido del modelo pequeño no tengo ni puta idea, la verdad. No te voy a negar. Creo que tengo una ligera idea que te lo voy a enseñar ahora, cuál es mi idea. Ciro, ¿tú querrías ser ayudante en el servidor de seguidores? Tiene el rango ayudante. Tienes que ayudarme en temas... actividad de gente, comandos del bot, mirar cosas sobre los comandos, seguidores y conseguir gente nueva para el canal, todo eso, me refiero. Si es mucha tarea para ti, pues no, no que debería estar. Si te hace ilusión, te puedo dar ese rango. Vale, ya me ha crecido casi toda en el war, tío. De los cojones. No hay que coger esto. Vamos a talar los árboles. Necesitamos madera. Sí, porfa. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es conseguir gente nueva sin hacer spam en otros canales? Haciendo spam. O sea, no digo que hagas spam. O sea, que vayas a otros canales y hagas spam de mi canal. A lo mejor es un poco feo. Pero no sé. O hacerte amigo de gente y decirles que se vengan a ver mi directo. O sea, así también. Esos árboles los voy a acabar quemando, ¿eh?
Ahora los quemo. Yo, un árbol gigante, yo no lo talo, tío. Me pone muy nervioso. Me queda mucha madera sobre los gigantes, eh. Voy a hacer así. Voy a hacer así ahora. Para talar lo máximo posible del árbol. Porque ahora lo voy a quemar ahora. Pues te voy a dar rango, ¿vale? Un segundo cielo te lo voy a dar. Conectate a Discord. Bueno, lo puedo hacer sin que te conectes. Roles, ayudante. Ya está. Pagar más. Cotarla rápido. Que son unos cuantos árboles, ¿eh? Son pocos. Venga, dame ahí unas hojitas. Tengo pocas hojas, ¿eh? Hoy. Vale, vamos a casa. Dormir para que no aparezcan más mobs. Estamos tú y yo solos, tiro. Qué tristeza. Hombre. Luego, amigos. Ha sido un placer conocerte, señor Esqueleto. Has intentado ganarme, no has podido hacer nada. A ver. Nada, que va a ser feo. Si quieres un pez. Nada, que va a ser. No, nada, o sea, que no lo vas a hacer, ¿no? Vale. Tienes un pescador granjero y dos aldeanos más, solo tienes que conseguir 8 stacks de patatas y zanahorias. Les tienes que dar todas estas patatas zanahorias al granjero y también tienes que hacer un cuadrado de 4x4x3 con el piso apto para cultivar. No te he entendido muy bien. O sea, sé lo que quieres decir, pero no he entendido muy bien cómo es la zona para ellos. El granjero lo tengo. Y los otros dos aldeanos también los tengo. Tengo uno por allí encerrado y tengo otro. Los aldeanos sí que están suplidos. Vale. Vamos a quemar. Vale, estoy eterno.
Hostia, se destruye, pero viene bien la velocidad de destrucción, ¿eh? Es bonito de ver, ¿eh? No sé, me dan ganas de verlo, tío, como se destruye el árbol. La madera aguanta un poco más que las hojas, pero también se acaba destruyendo. Y aquí hay unos bloques de madera que están aguantando un poco más. Tus bloques de madera son indestructibles, ¿eh? Vale. Vale, eso fue divertido. Vale, esos bloques de madera supongo que desaparecerán, vamos. ¡Onda! ¡Otro árbol gigante! Acabas de aparecer, amigo. Vas a durar muy poco, la verdad. Ah, yo sé que las intenciones son lo que cuentan. Vas a ser gigante de verdad, ¿eh? Vas a ser grande de... grande, grande. Vale, madera, madera. Y hasta luego, bro. Luego, bro. Me siente bonito de ver cómo se quema un árbol. Ah, parece que no es feo, vale. Me refiero a que la zona del piso tiene que ser una de típicas de cultivar a la altura. Tiene que ser de 3 alturas, pero de cristal. Vale, si me puedes encontrar un mundo, o sea, un youtuber que ponga esa granja, pásamelo por privado en Discord, tío. Creo que sé lo que quieres decir, pero sin un vídeo o algo así, creo que lo voy a hacer mal. Pero te entiendo. Necesitaría eso para conseguir 40 aldeanos. Y con 40 aldeanos, pues ya. Pues ya me las apaño yo. Esa madera sigue ahí, ¿eh? La madera indestructible, tío. ¿Cómo aguantes el fuego, madera? Vale, a ver. ¿Falta algún sitio más? ¿Qué pinta? Bueno, vamos a poner aquí un arbolito más y ya está. Ahora, tenemos madera suficiente para lo que quiere hacer. Vamos a pillar aquí un poco de patatas. Me zanahorias sí que puedo darles, ¿eh? O sea, si te estás zanahorias sí que los veo factibles de conseguir. Ya que me lo has dicho, más aún. Voy a pillar más zanahorias. Zanahorias más para Hugo. Hazlo y te digo si está bien. Vale. Hola Hugo, hola Máximo, ¿qué tal? Bienvenido, tío, gracias por hacerme un poco más de compañía. Ya somos dos personas, tío. Vale. Voy a hacer una cosa. Mira, de un stack de madera cómo se va, ¿eh? Un stack de madera se va así, tú. ¡Hala! Me da 48 troncos de roble, tío. ¿Cómo te gastan los recursos esa mierda, bro? Creo que me llegue.
manera en la que sean de mismo, mirando hacia el mismo sitio, tío. Vale, nos ha llegado. ¿Qué os parece? Bonito, ¿eh? A ver. Cuesta muchos recursos, tío, pero su función de ser bonito la cumple. Vale. Vamos a alimentar otra vez a las vacas, ya que ya pasa más de 5 minutos. Hola, amigas. Venid. Tú. Siempre hay una que se queda sola ahora mismo, tío. Me da mucha penita esa vaca. Esa solitaria vaca. Vale. Es dejar toda esta madera en casa. Hace un segundo que he recogido esto y esto se ha destruido del todo, tío. Qué velocidad. Vale, vamos a empezar a hacer la granja de aldeanos. Ahora mismo voy a hacer la base para que me diga este señor si está bien o no. Y los meteré dentro si está bien. Vamos a dejar aquí esto dentro. Creo que hay una style, tío, ahí de fondo. Joder. La gente me envía publicaciones cuando estoy haciendo un examen. Vale. Vale, amigos, vamos a dejar caña de azúcar. También las perlas de nieve empiezan a escasear, un poco. Mira cómo mola ir con un inventario ordenado, Maravilloso. Vale, vamos. Necesitamos cristal. ¿Cuánto cristal? Cero. ¿Un stack me vale? En teoría sí, ¿no? La voy a necesitar. Vamos a dormir. O sea, vamos a esperar a que se haga de noche y dormimos. Os leo mientras tanto. A ver, ¿viste la zona de cultivos? Bueno, tienes que tener una de esas, pero después paredes y un techo de cristal. Cuando le tiras zanahorias al granjero, los metes a los dos aldeanos en la zona de cultivos. Si ya se reproducen, perfecto. Pues haré eso. Ahora lo hago, ¿vale? El aldeano granjero tiene que estar fuera de la zona de cultivos. ¿Tiene que haber puertas? No, ¿verdad? O sea, sí que tiene que haber algunas puertas. Eso es que lo sé. Pero si no hay puertas, creo que como no funciona muy bien. Necesitamos más zona. Necesito mending en la pala, tío, de diamante. Tenemos más zona, tío. Lo hago aquí arriba. Si es momentáneo, ¿no? Lo hago aquí arriba y no pasa nada. En plan a plano. Luego ya esto ya se ha destruido en el futuro.
Para conocer una zona de cultivos óptima, me valdría, dices. Pero si yo hago aquí. Aquí. Un cubo de agua. Para el granjero tienes que escoger un lateral de la zona que crees y después del suelo son 5 bloques para abajo. Y una. Y puertas, ¿no? ¿Cuántas puertas? ¿Qué pongo aquí? Da igual que ponga, ¿puedo poner trigo? Sí, ¿no? Me imagino. ¡Salúdame! ¡Hola, semillero 0209! O 209. Ahí tienes que meter al granjero con las puertas que se te dé la gana, pero las puertas tienen que estar expuestas a la luz. Vale. Si pongo trigo no pasa nada, ¿no? Pon zanahorias. Vale. Zanahorias. Gracias, Gil. Pues bonitas zanahorias, ¿eh? Pero bueno. Eso como no tarda mucho en crecer tampoco. En lo que hacemos el directo y todo eso. Mira, crece eso. La zanahoria. Vamos a replantar. Siempre hay que replantar, chicos. Como que no sirve para nada picar con el pico esto, ¿no? O sí. Nunca lo sabemos. Vale, 48 zanahorias, vamos a necesitar más, pero ahora cogemos de casa, vamos a hacer así. Y cada vez, la de patatas, empezamos con una patata, no sé si os acordáis, una patata. Y ya vamos así, amigos, esta queda muy pocos huecos. Vale, vamos a cazar por todas las zanahorias que tenga. Bueno, todas no, voy a pillar dos stacks. ¡6 viewers! ¿Qué ha pasado? ¡Hola, amigos! ¡Pon papotas sobre el semillero! Te aconsejo seguirme. Sígueme, por favor. Somos ya 400 seguidores. También se puede poner patatas y trigo, pero es más para cultivar zanahorias. Vale, vale, vale. Zanahorias. Es que luego, como voy a tener que darle 7 stacks de zanahorias, a lo mejor me quedo sin. Porque no tengo 7 stacks de patatas. Y el trigo tampoco. Vamos a darle todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Vale, vamos así. Vale, ahora dices que en un lateral, por ejemplo, aquí tendría que irme 1, 2, 3, 4. O sea, 5 bloques, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Subo un bloque más? ¿O aquí estoy bien? Entonces, imagínate que aquí donde estoy yo para el aldeano. Entonces tendría que hacer aquí un 3x3 con 3x3 donde pongo puertas al lado suya. Y le pongo encima cristal, ¿no? Es lo que entiendo yo. Lateral, pero medio. ¿Medio qué? Es esa la idea, pero no va ahí. ¿Dónde va? Madre, el único canal en vivo y me gustó. Te sigo, crack. En español. Muchas gracias, semillero. Sígueme. Tendrás un Discord para seguidores, bro. Espera, no va ahí. ¿Dónde va entonces? ¿Qué va? ¿Aquí en medio? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Nuevo seguidor! ¡Semillero
209 o 209. Sí, vale. Ahora lo pongo. Aquí tienes un Discord para seguidores, para saber cuando estoy en directo y enterarte de cositas. Tienes rangos, tienes cositas bonitas. Semillero. En esos tres bloques. O sea, el aldeano está justo aquí en medio y hay un 3x3, ¿no? Bueno, aquí tiene que haber muro de piedra. Bueno, puedo hacerlo aquí, cristal. Eso ya es otro. Eso ya es otro. Tres. Cuatro. Y cinco. Así, ¿no? Tres, cinco. Y aquí iría nuestro amigo el aldeano. Bueno, aquí. Un bloque de glowstone. Que es donde va a estar él. Para que no le aparezcan mobs. Entonces sería algo así, ¿no? Plan. ¿Y aquí en medio del aldeano? ¿Y valdría así? ¿Y aquí cristal? ¿Así valdría, Ciro? Tell me. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a salir de aquí. Sí, perfecto, entonces lo he captado bien. Vale, pues tengo una pequeña idea, ¿vale? Vamos a hacer. Esto sería como el muro, ¿vale? De estos señores. Ya veré cómo me las apaño para luego sacarlos de ahí a los bebés y todo eso. Pero la intención ahora mismo es solo que se reproduzcan. Función reproductiva. Vamos. Poner esto así. Estoy aquí gastando aquí todos los recursos que tengo, chaval. No quiero que se mueran mis aldeanos. Vale, vamos a casa. Sí, pero mínimo tiene que haber 12 puertas. Los bebés nacen en las zonas de cultivo. Sí, ya sé que nacen ahí, pero digo luego sacarlos. 12 puertas. He puesto 8. ¿Cómo pongo más? O sea, no caben más puertas. ¿Cómo las pongo? Seguidor nuevo hoy, por ahora está bien. A ver si conseguimos más villas, seguidores nuevos. Cuéntame, Ciro. Destruyes un poco más la zona. Te dije los tres bloques de ancho, no de largo. Para hacer más larga. Vale. Vale, ahora lo hago, ¿eh? ¿Qué está? ¿Dónde estás? Aquí. A ver si hay 9. Hay 8. 12. Con 12 vale, ¿no? O sea, no hace falta que ponga 14 ni nada de eso. Con 12 ya. Voy bien. Estoy diciendo, ¿eh? Aquí voy a hacer esto, ¿vale? Porque así las puertas se da la luz. Igualmente hago así la casa.
Va a quedar chulo. Sí, esto es para reproducir aldeanos. Que necesitamos una granja aldeanos todo guapa para tener mending ahí. Y después de la granja aldeanos, yo creo que haré la granja de hierro, A lo mejor hago mini proyectos en medio de una granja de cactus, cosas así. Aplanar terreno. Aplanar terreno será lo que más haga, Después de la granja aldeanos, porque como ya tendré reparación a tope. Vale. Me he dormido para volver ahí. Vamos a volver. Vale. Entonces, de ancho y de largo voy a hacerlo dos más. El aldeano está aquí. Y él puede ir por aquí correteando, ¿no? Y ya está, tío. Hala. Vamos a poner otro más, que no me fío lo más mínimo de esto. Poner cristal aquí. ¿Estás unido al Discord de Semillero? ¿Tienes Discord, Semillero? ¿Así está bien, señor Ciro? Voy a hacer así, que no sea tan feo. Aquí dentro, ¿no? Les tengo que dar. Tengo que darle 7 stacks. Sí, abajo del granjero, arriba los demás, sí. Les tengo que dar 7 stacks al granjero, ¿no? Hola. Pero bueno, Álvarez, ¿qué tal? Guapo. No voy a jugar a Minecraft, no. Si me vas a preguntar, ¿eh? Ahí está. O sea, Minecraft. ¿Qué? Que no voy a jugar a Fortnite. No, yo no estoy jugando. ¿Estás jugando a Minecraft? No, estoy haciendo. ¿Juegas a Minecraft? No tengo instalado. Tío, te hemos perdido para siempre, ¿eh? No, he perdido. Sí, te hemos perdido, tío. No juegas a Minecraft. Muy mal. Es que va a dar una fiebre. Son 8 stacks. Vale, necesito 8 stacks de zanahorias. ¿Tienes 8 stacks de zanahorias? Álvarez, yo tengo 5, tío. Álvarez, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos este problema? Pero, ¿para qué necesita 8 stacks? Para dar su aldeano, para que el sistema de Minecraft entienda que como tiene mucha comida es rico y se ponga a follar. Qué increíble, ¿eh? ¿A veces Minecraft? Nunca deja de sorprenderte Minecraft. Gracias. Veces, ¿eh? ¿Cómo lo descargo? ¿El qué? ¿Minecraft? Pones en Google descargar Minecraft pirata 1.13 y juegas tú solito, sin mí, pero que oye, que te va a gustar. Dice Semillero, mete aldeanos mujeres más efectivas, jaja. Qué pena que no haya ninguna aldeano mujer, ¿Tienes huesos? Sé por dónde van tus tiros, pero estos son todos mis huesos y todo mi polvo. Así que no tengo polvo. ¿Tienes polvos para mí, Álvarez? ¿Has un par de polvos? No, esa la tenía Martina, ¿no? Cabrón, perdón. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí, una vagoneta. Acabo de ganar una hace poco en Solo vs. Duo, tío. No serás tú buenísimo. Oye, ¿qué tal tu día de clases? Ah, no, que no has tenido clase tú hoy, ¿no? No. Guau, seguro que estarás cansadísimo de clases, Yo he dormido 4 horas. Guau. Qué difícil es tu vida, tío. De verdad. ¿Cómo que mañana entro? No, yo he entrado hoy, hijo de puta. Mañana también. Como que mañana entro, dice. Estás en la mierda, Álvarez. Estás en la mierda. ¿Yo? Yo estoy capacitado de ir al instituto, tú no. Tú estás con la mentalidad de que tienes que ir.
Sí, esto es verdad. Mi mente ya ha sido destruida por Minecraft. Es cierto, tío. ¿Por qué, tío? Él la abrazó a tu compañero. Qué asco, tío. Te voy a matarnos a todos, tío. Oye, es verdad que. Es que no sé, no, nunca se pronuncian los nombres. ¿Quién? ¿Rakal o Rezcal? Yo digo Rezcal, pero hay gente que le llama como quiere. Se llama Marcos. Es que ya de ahí tienes que te sacas tus ideas. Que iba a tu clase entonces, se llama. Bueno, este Marquito. ¿Qué dices de mi clase? Dice que va a tu clase. No, a mi clase Rezcal. ¿Qué dices? Tienes 12 años. ¿Eres tonto? Tiene 12. Hostia, ¿verdad? ¿Cómo era mi clase? No, porque me dijo, ¿de dónde crees? O sea, le dije yo, ¿de dónde crees que soy? Y no lo adivino. Dice Ciro, sé que Marty la conoces y es tu amiga. A que te gusta. Nos gustamos. Que queda mejor esa frase, decir que me gusta a mí solo. Me quedo muy en soledad si digo me gusta a mí. Nos gustamos mutuamente. What? Pero bueno, ahora no somos pareja y nada de eso. ¿Y Mogoin? No, no, esa no, ¿no? Mogoin no, esa es una chica, pero no es amiga de Trezcal. Ya, ya. Pero Mar es Martino. No, esa es María. María. Tiene de 26 a 29 años. ¿A mí? Sí, para ti, dice. Pobre ingenuo, tío. Para ti, dice. Estás más solo que la una, tío. Solísimo, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tengo más amigos que tú. ¿Tienes más qué? Más amigos que tú. Yo tengo Martina. ¿Qué tienes? Todavía no. No tienes a nada, tío. Tú estás en proceso. ¿Tú qué tienes, hombre? Aparte de soledad y depresión. Tío, a ver, tengo... No. Venga, va. Tu madre no cuenta, ¿eh? No, no. Venga, Álvarez. Espérate. ¿Cómo que espérate? ¿Estás pensando qué tienes? No. No tienes nada. Lo estoy escribiendo. No tienes ni ganas de vivir, Álvarez. Sí, claro, es tu novia, pero ella no lo sabe, ¿cierto? No, no es mi novia. Nos gustamos y ya está, tío. ¿Qué me has pasado, bro? Oye, amigas guarrillas. Tú tienes eso, Álvarez. Está mi abuela. No puedo hablar de eso. Yo no te creo, Álvarez. Yo hasta que no lo vea no lo crea. No. No. Vale, ya tenemos aquí el camino para el aldeano. El aldeano Mike, un gran aldeano. Vamos a traerlo. Vamos, aldeano Mike. ¿Qué os parece? ¿Tú me sigues en Twitch? No. Pues a ver por qué no. Ni de puta. Yo no tengo dinero. Luego hay otros, te paso en Insta y las veces la mayoría son así. Te pueden ser guarras, pero no ser nada contigo, ¿sabes? Esa es la diferencia. Ya lo sé. Cállate, que me salgo de la llamada, ¿eh? ¿En serio? No, tío. Vale, okay, dejo tranquilo, ¿eh? Es que en verdad sí, tío. Dejo tranquilo. Ay. A ver, son dos aldeanos mínimo, pero para más efectividad mete tres. No, que solo tengo tres. No puedo meter tres si solo tengo tres. Porque uno es para el de abajo y los otros dos que se reproduzcan. Pero bueno, decirlo que una vez se reproduzcan ya son tres. Ya es el lado bueno. Van a follar entre primos, tío, ¿te has dado cuenta? No, entre padre y madre y hijo. Ay.
Ay. Yeah. Esto no, no va a salir bien, ¿eh? Va a salir más de no son normales, tío. Vamos, aldeano, date prisa que se hace de noche y te matan los zombies. Que es un inútil que no se sabe defender por sí solo, tío. Me voy a poner musiquilla, ¿no? Vale, bien. Spotify, ¿dónde está? Me cargué un juego que se llamaba Space Lord. ¿Space qué? Space Lord. Lo sé, un juego. Y tiene textura menos 3. Calidad menos 4. No sé, me lo voy a desinstalar. Desinstalado, tío, esto es instalado, que es el esto, ¿eh? ¿Qué? No, porque me lo instalé ya hace media y no lo puedo. ¿Cómo lo desinstalo? Le he dado una hostia a un aldeano, tío, pero no pasa nada, está bien. ¿Eh? ¿Cómo desinstalo los juegos? Le he dado una hostia al aldeano, tío, ¿qué? Increíble, ¿cómo desinstalo los juegos? ¿Pero dónde, el ordenador? Sí. Ahí dicen Lautaro Maja Lisaid. Hola, el domingo que viene quieres que juguemos en un servidor llamado. Y se cierra. Vete a dormir, en serio, llamado. Hola, bro, hola, camioncito. Camioncito. Camión barra bajacito. Hola, camioncito. Bienvenido al directo. Y hola, Lautaro. Bienvenido o bienvenida al directo. Hombre, un zombie que se quiere comer a mi aldeano. Qué pena que no pueda. ¿Por qué se me abre el juego, tío? Yo no quiero. Dejad a mi aldeano tranquilos, hijos de puta. Quiere bailar. La aldeano está viendo en plan libertad, ¿no? Vale. Vamos a casa a dormir y vamos a mover a los otros dos aldeanos. Ya que empiecen a hacer sus cosas privadas entre ellos. Pincha seca está jugando. ¿Qué dices de Chasecas, tío? Me he dicho mojado, pero ¿por qué se va a cambiar el nombre, tío? Dime Lautaro. Bueno, Lautaro, si quieres sígueme. Para ver más directos de esta carita tan bonita. No, pero para ver directos, sí. Míos, obviamente. Vale, vamos a mover los otros dos aldeanos, que estos serán más fáciles de mover. Porque están bastante más cerca. Y además ya es de día y todo eso. Vamos a moverlos. Porque si me quiero pillar el GTA. ¿Te quieres pillar el GTA? Sí. Para jugar en roleplay. ¿Te aplaudo o algo? Sí, yo que sé, un aplauso pequeño. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Bravo! GTA 2019. Ahí estamos, un genio. Pero el GTA 5 no, el GTA 1. ¡Nuevo seguidor! ¡Gabriel! A ver, tenemos doble nuevo seguidor, ¿eh? Ojo, que esto hacía mucho que no pasaba. Tenemos a Gabriel 80 y a Camioncito. Bienvenidos los dos al canal, al directo y a la vida. Aquí tenéis un Discord que os lo he puesto por el chat de seguidores, donde podéis ver cuando estoy en directo, las cosas que digo, los proyectos futuros y avances del mundo. Y podéis ahí hablar conmigo si sois suscriptores, ¿vale? Pero bueno, ser suscriptor ya es más complicado. ¿Cómo que son privadas si ni techo tienen? Y lo peor es que al frente tienen todo cristal. A ver, sí, te voy a seguir porque me gusta el directo. Vale, perfecto. ¿Privadas el qué? ¿Cómo que son privadas si ni techo tienen? Y lo peor es que al frente tienen todo el cristal. ¡Ah! Es verdad. Bueno, pero es un cristal para que sepan que hay alguien vigilándoles, ¿sabéis? No puedo dejarlos ahí, que hagan sus cosas todo. Y si se hacen ahí una orgía, no me gustaría. ¡Nuevo seguidor! ¿Qué está pasando? Lautaro, bienvenido al canal. Tú también, tienes aquí otra vez, lo digo, un Discord para seguidores, o sea, cuando estoy en directo, cuando estoy aquí haciendo cosas varias. A lo mejor mañana hago un directo leyendo el Quijote. Se parte el culo, ¿verdad, Álvarez, tío? Vale, este es el herrero, ¿vale? Así que hay que moverlo
allí. Vamos a moverlo. El más importante de todos es el granjero. Si se nos muere el herrero, da igual. Pero si se nos muere el granjero, estamos en la mierda, ¿eh? Sobre todo cuando cultiva las cabras. No cultiva cabras, tío. Es un puto granjero. ¿Y un granjero qué hace? Cultivar cabras, ¿no? Déjame decirte que eso no lo hace. ¿Te imaginas a alguien cultivando cabras, tío? Segundo, bro. Esto es importante porque si me muere el aldeano estamos en la mierda, Seis viewers. Casi llegar tú, Álvaro, y decir que aquí se une la fiesta, tío. No, el granjero iba arriba. El herrero, mételo abajo. ¿Estás seguro? Vale. Ciro, muchas gracias. Acabas de salvarnos de algo. Me llamo Gabriel, lo puse mal. No pasa nada, Gabriel. Te llamaré Gabriel, ¿vale? De Gabriel. ¿Eh? ¿Qué dices, tío? ¿Cómo te llamas en Twitch? Mister Luego Twitch. Original, yo ya lo sé. Cada día me esfuerzo más. Me llamo Mister Hugo espacio Twitch en mayúsculas Twitch. No, sí, ya te... Ya me has encontrado, así que... Eres tú, no sé si eres tú, ¿no? ¿Eres Gonzalo Alonso 20? ¿Qué dices? ¿Eres Gonzalo Alonso? Gonzalo Alonso 20, muchas gracias por seguirme. Aquí tienes un Discord para seguidores, para saber cuando estoy en directo, para saber cuando hago cositas varias en mi mundo. Voy a bajar este aldeano. Pues yo no me he registrado. Vale, pues me ha seguido un señor llamado Gonzalo Alonso, sobre ti, que es un grande, un vale, máquina, tío, un máquina. Vale. Un mastodonte. No, sí. ¿Qué pasa, tío? Pedazo de casa, ¿no? Ah, tú sí quieres Gonzalo Alonso 20, tío. No, pero te... Ah, entonces no... Estás viéndome sin estar registrado. Pero... Míralo, qué carita. Guapísimo, ¿eh? ¿Vale? Ya. Ya está así. Vale, a ver, aldeano, no te mueras, ¿eh? Vale. Si te pego un puñetazo, lo siento, ¿eh? Vale, aldeano, estamos muy cerca tú y yo. ¿No te gustaría abrir estas puertas? Que sí que te gusta mucho tirar puertas, aldeano. A ver, me estás tocando los huevos, ¿eh? Vale, ya está. Tenemos al aldeano en sus puertas. ¡Ah! Así está bien entonces, ¿no, Ciro? Cuéntame si está bien. Sí, el granjero que tiene que cultivar las mierdas. A ver, Ciro, no te voy a decir qué sentido tiene que el granjero cultive. El sentido está ahí. Si lo meto dentro y luego le doy la comida, da igual, ¿no, Ciro? O sea, no pasa nada, pues sale luego la comida. Vale, hay que meter al granjero ahí dentro. ¿Te parece el mundo, tío? ¿A mí? Perfecto. Está guapo. Está guapo, ¿eh? Solo tiene 20 horas en el mundo, chaval. Pero... De momento no. Tendrá 25. Vamos a generar. Vale, a ver, tú, señor aldeano. Me está haciendo así como que no con la cabeza porque no quiere que me lo lleve, tío. No me lleves a una tortura infinita. Yo por lo menos lo escucho un pelín retardado, pero no sé. Ya, es que no me escuchas igual. Ya, ya, ya.
¿Te hará una embolia, ¿no? De escucharme doble. A ver, dice Siro que sí. El Gring. El granjero te da comida en cualquier parte, aunque sea en la montaña. ¿Cómo? El granjero no te da comida, el cabrón no suelta nada, ¿eh? Pero si no va, es porque las puertas tienen que ir en un orden en el cual después te digo si así no va. Me encanta eso, Ciro, ¿eh? Me inspira mucha confianza. Tengo mucho miedo ahora, ¿eh? Dale. Es que pensaba que era un creeper y lo que era eran zanahorias, tío. Vale, está abriendo y cerrando puertas. Eso es bueno, ¿no, Ciro? Hola, soy Gonzalo Alonso. Mira, sé que eres tuya porque solo porque estás pulsando cuando escribes. A ver, Gabriel, muchas gracias por... Gabriel, perdón, es que leo Gabriel, pero bueno. Gabriel, muchas gracias por el host de un viewer. Muchas gracias. Le tienes que cambiar con esmeraldas, pues. ¿El qué? No. Ah, sí, tienes que cambiarle para que te dé cosas, pero que da igual el auto. Sí. Entonces sí que va, ¿no, Ciro? Las puertas sí que está todo bien. O sea, ahora sería dejar este libre y empiezan a... Bueno, tengo que darle zanahorias. Ay, está cultivando, ¿eh? Ha replantado, que replanta. Míralo. Qué nivel de inteligencia artificial, tío. Es que cada vez el mundo va a mejor. Vale, empezamos así. Vale, pues ahora vamos a intentar conseguir zanahorias y dárselas todos a este tío, ¿vale? Que se empiecen allá a reproducir como animales. Vale. ¡8 viewers, eh! ¡Ojito! ¡Qué nivel que tengo, eh! Bastante bien. Bastante bueno, tío. Claro, clac. ¡Guapo! Origins Álvarez. ¿Vale? ¿Cuántas cuentas tienes, tío? Una, que solo una que me la acabo de crear. Pero Gonzalo Alonso eres tú, ¿no? Dime la verdad. ¿Que no? ¿Que no eres Gonzalo Alonso? Yo no soy Gonzalo Alonso. Hola, yo soy Gonzalo Alonso 20. Hola, Gonzalo Alonso, tío. Algunos granjeros cultivan y algunos no. Todos cultivan, pero creo que para cultivar necesitan algo en especial. O sea, características, no me acuerdo cuáles eran, que aquí Ciro os las diga. O sea, yo juego Minecraft técnico, pero no tengo ni puta idea, ¿eh? Yo lo que hago es ver vídeos en YouTube y copiar y pegar lo que hacen, ¿eh? Muy triste todo. Cuando estaba con mis amigos hacía granjas de hierro, pero mayormente las hacían ellos. Yo ponía las puertas, me decían, pon una puerta aquí, Hugo. Yo la ponía. Soy un esclavo, chicos, del sistema. Vale. Vale, ya tenemos patatas para cultivar aquí, o sea, para cocinar. ¿Qué decías, Álvarez? Que me acabo de dar cuenta que mi voz es muy grave. ¿Que vas grave en qué? Mi voz, que es muy grave. ¿Tú eres tonto? ¿Te das cuenta ahora? A ver, es que una cosa es escucharse cuando está hablando y otra cosa es escucharte por dentro, tío. Plan... Para mí por dentro tengo la voz más grave que luego lo que la tengo fuera. Vamos, creo yo, ¿eh? O sea, a mí muchas veces me dicen que tengo la voz grave, pero a mí no me parece grave. Lo que pasa es que mi voz cambia mucho, o sea, a veces es súper aguda, luego súper grave, cambia muchísimo. Si me acabo de despertar y son las 7 de la mañana recién levantado, hablo como si tuviera ahí 200 años de edad, tío, te lo juro. Hostia puta, tío. Bueno, estoy haciendo sin tal. A ver. ¡Guapo! Se ha copiado, que no lo sé primero. Para qué sirve, pero bueno. ¿El qué, Gabriel? ¡El host! Joder, siempre está bien un host. Yo soy feliz con un host. Los 7 espectadores por mi granjita, sí, sí.
En la granja de mi tío, la semillero está en la mierda. Está en la droga este señor. Lautaro me dice, entonces yo tratabé mal mi granjero y se fue. Y se tiró la mama. Tú trataste mal a tu lo que he hecho. ¿Qué has hecho, Gabriel? ¿Pero cómo se va a suicidar un granjero, Lauto? ¿Lautaro? Vale. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a coger todas mis zanahorias. Vamos a tirárselas al amigo granjero. Tira de esto. ¡Lleva todo rápido! ¿Qué cojones? Acabo de ver al granjero todo follado, ¿eh? Folladísimo. Se están mirando muy fijamente, ¿eh? O sea, ahí hay algo. Mira eso. Mira esa conjunción de narices, tío. Pero aún no se pueden reproducir porque tengo que darle... Mierda. Granjero. Granjero, que ya que tiene un segundo. Se está juntando todo el rato con el otro granjero, tío. Que deja de juntarte. Quiero hacerte una cosa, ¿vale? Toma. Toma, bro. Bro. Píllalas. Vale, ya has pillado un stack. ¿Por qué se pone así, Ciro? ¿Por qué corre tan fuerte? Da miedo. No me fío de eso. Segundo, voy a hacer aquí una azada de madera. Todo triste. Para arreglar esto de aquí. Tengo aquí una zanahoria. ¿Por qué se juntan así? Hostia, un zombie. Ah, creo que lo que quiero hacer es correr a las puertas. Álvarez. ¿Qué? ¿Estás viendo mi directo? Estaba. Tienes que ver este zombie, tío. Es el zombie bailarín. Bueno. A que alguien haga un clip de este zombie, por favor. Un like. Un like a este zombie, tío. Like y suscríbete. Creo que está empezando a intercambiar zanahorias, eh. Aquí el negocio de zanahoria va funcionando, tío. A ver, ahora os leo, un segundo, chicos. Que es muy complicado hacer todo a la vez. Me gustaría mucho tener dos pantallas, eh. Por ahora. Tengo dinero para dos pantallas, pero no me apetece gastarme en eso. Pero me gustaría mucho tenerlas. Vale, a ver. Ay, en mi web, escribe bien, chaval, como yo, jaja, yo. Vale. Al rato los aldeanos cobran el servicio. ¿Querés que te cuente un chiste? Cuenta, Lauta. El otro bicho no puede agarrar los zanahorias. Vale. Déjale ahí, ya las va a agarrar. Eran 8 stacks, le he dado un montón. Le he dado como 7 stacks. Pero él va a ir cultivando ahora, ¿no? Los aldeanos se quieren intercambiar cosas con el de abajo, pues. ¿Pero por qué tienen esa hiperactividad ahí al de abajo, tío? ¿Y el zombie bailongo, tío? No, zombie bailongo, te voy a tener que matar, lo siento. Pero bueno, ¿este dónde sale? Hijo de puta. Me ha dado una zanahoria un zombie, no me puedo creer. Hijo de puta. Yo creo que no va a funcionar esta granja, Ciro, tengo mucho miedo. ¿Te ha ido todo bien, Ciro? Es que tengo mucho miedo, eh. O
Vamos a destruir todo. Porque hay un caballo encima de un árbol, tío. Puede. Minecraft se ha roto, tío. Vamos a dormir. Puto caballo encima de un árbol. Los aldeanos siempre se van al centro de la villa. ¿Pero está todo bien? ¿O sea, está arreglado? ¡Eh! ¡Madre mía! El escuadrón lobo, tío. ¿Qué paliza le han pegado a ese zombie, tío? A ver, lobito, sube para arriba. Qué monos son los perros, tío. Son la polla. El gato no te defiende, tío. El perro sí. Vale, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dormir. Todo esto para tener reparación, chicos. ¿Qué le hizo al... ¿Qué le dice al pavo, a la pava cuando se van a dormir? Te lo digo yo. ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¡Qué leche este, tío! Tío. Vale, voy a... Le doy más zanahorias, ¿no, Ciro? Al tío este. Voy a ver si tengo más zanahorias para darle. A ver si me han crecido unas pocas. Bueno, unas pocas han crecido, pero eso sí me va a llegar al stack. Vale, coño. Hemos crecido 4 zanahorias. ¡Guau! Wow. También tendría... necesitaría una granja de esqueletos. Pero bueno. A ver, y si va a funcionar cuando la interfaz del aldeano granjero se llene, va a empezar a criar más bichos y esos bichos van a cometer incesto. Ya me imaginaba, la verdad. ¿Te gusta ese chiste? Es muy viejo, pero bueno. He escuchado peores, como el del chocobollo. Somos 411 seguidores, ¿eh? Somos 400. Qué barbaridad. Qué barbaridad, ¿eh? Soy famous, tío. ¿Algún problema? Vale, vale, no tengo ni idea de qué hacer ahora mismo. Y lo que tengo que hacer es esperar a que crezcan las zanahorias. Bueno, vamos a alimentar. Vamos a hacer un par de cosas, ¿vale? Del mundo. Uy. El directo de hoy es un poco de relajación de mundo y a la vez granja de... O sea, y hacer eso. Vale, vamos a limpiarnos el inventario otra vez. Así. 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 Zanahorias no tengo ni una. Es que me he quedado sin zanahorias, tío. Vale. Voy a dejar la glowstone aquí. Tengo bastante tierra. A ver, bastante. Esto se gasta enseguida. Pero bueno, tengo una cantidad de tierra bastante interesante. 5 meses de crafteo tengo ahí, tío. De cojones. Vale. Vamos al End, ¿vale? A coger perlas del Ender, tío. Que tengo el cofre hecho mierda. Porque tengo un stack de cristal encima. Hay que dejarlo en su cofre. Vamos al End, amigos. Que hace mucho que no llevamos. A ver. Pero la teoría es que te están viendo 3 personas. ¿Juegas Minecraft? El Minecraft Pocket. Es que si me... Hay 8 espectadores. Ha pasado de 3 a 8. ¡Pop! Vale. ¿Por qué no me he ido? Pero la teoría es que te están viendo 3 personas. ¿Juegas a Minecraft Pocket Edition? No. Son 8 espectadores. Son 3. Haz un cofre con porquerías. Está hecho. Es este de aquí. En este cofre dejo así todas las cosas así rápido y todo eso. Vale, vamos a ir al End. Y así de paso, los que sois nuevos, vais a ver mi granja de Endermans. Claro, que es muy triste, pero ahí está, joder. Escúchame, han metido el francotirador silenciado. ¿Ya lo han metido? Sí, me ponen las noticias. Pues luego lo miro, tío. O sea, luego me miro un gameplay o algo, de cómo va. Mire, es que un franco silenciado es la polla, ¿no? Ya, como pinta eso. Vale, de paso...
Porque el Barret se escucha a 500 kilómetros de distancia, ¿eh? Sí, sí, sí. Hará menos daño, me imagino. No sé yo, ¿eh? Hombre, ya que te hago un nerf. ¿Os imagináis que me muero aquí con la armadura todo de diamante? Buah, si es tan gracioso. Yo creo que dejaría de jugar la una semana, ¿eh? Vale, aquí ya al menos ya estoy seguro. Porque tengo agua debajo de mí. A ver, ¿qué me has pasado, tío? Sí, o sea, que te creo que salga ahí, tío. Digo que sí, quiero pero ver qué no, a ver. ¿Conoces la canción Believer de Imagine Dragons? Hombre, por favor. Esa canción he tenido que hacer un mic. He tenido que hacer en informática la canción de Believer, pero con la letra, con la canción de fondo y la letra creada por mí. Nunca escucharéis esa canción, pero sí he cantado una canción en mi clase de informática. A ver. Dicen: yo me he hecho un imperio en el Nether y en el End. Hostia, yo quiero ver eso, Lautaro. O sea, los que... no sé si os habéis metido en el Discord, chicos. Los que sois nuevos, como Gabriel, Lautaro, todos estos, ahí tenéis el Discord para uniros, ¿eh? Si la conoces y si te gusta, ponla. Sí, sí, la conozco y me gusta y ahora la voy a poner ahora mismo, que estoy leyendo. ¿Tienes horario de directo? Pues no, porque nunca sé cuándo voy a hacer directo, pero vamos. Nunca voy a hacer un directo por la mañana entre semana porque estoy en clase. Si hago directo sería por la tarde. Y cada dos o tres días sería un directo. Vale, hemos venido aquí. Aquí hemos venido aquí. Ah, sí, a por perlas en el centro. ¿Yo? With broken for a young kid. Sé que lo estás haciendo el puto Enderman, tío. No puedo unirme, no me deja. ¿Qué te pone, Gabriel? ¿Por qué no te deja? ¿Qué te pone? Dime no y a lo mejor lo consigo arreglar. Tiene unas cuantas cartas. Vale. Vamos a seguir con la con el vídeo de antes, con el directo de antes. Vale, creo que ya sé cuál es el error. Un segundo, página web no encontrada. Pues a mí sí que me deja. O sea, si tú le das clic al enlace, entonces te lleva a Google y te mete en el servidor, tío. No puede ser, a lo mejor las copié y pegado literalmente tú, pero si le das clic al enlace, es imposible que no te valga.
¿Ya te ha dejado meterte? ¿O qué? Página web no encontrado, no. A ver si te tira y lo dejas vivir. Ah, no. Sí. Hijo puta de Enderman, ¿eh? No me fiaba de él por si me quitaba el bloque de abajo, que eso era posible que lo hiciera. No. Pues no sé qué es que te diga. Gabriel. Debería irte. Vale. Vamos a hacer así. Vamos a ver cómo va nuestro cultivo de zanahorias. Crece aquí unas pocas. No sirve de nada ya zanahorias con fortuna, ¿verdad, chicos? Creo que eso sirve con las patatas. Porque el Rich sí que la pilla con fortuna las patatas. Antes se ha unido Rezcal Álvarez y se ha ido, pero se ha unido y se ha ido y se ha ido. Y este tío se ha pirado, dice que luego volvía. Vamos, que no vuelve. No es para siempre. A lo mejor diría cazar, espera que se haga de noche y cazar, ¿eh? A mí también me deja. Sí sirve, pero... Sí sirve, pero por lo que pasa es que funciona más con fortuna 3. Porque tengo fortuna 2. O sea, no sé, tampoco está tan mal, tío. Míralo, fortuna 2. O tengo fortuna 3. Tampoco está... Hijos de puta, reproducidos. ¡Corazones! Uno ha puesto corazones, ¿eh? Pero el otro no quiere darle amor. Es porque aún no tiene todo lo que necesita, ¿no? De materiales. Uno ya le quería dar todo el amor ahí. ¿Y por qué no recoge los cultivos, Ciro? O sea, ¿por qué no recultiva? Soy una bestia. No se han reproducido y no recoge los cultivos, este tío, ¿eh? ¿Me lo explicas? Tiro. Hazte amigo mío en Discord y te lo enseño. Gabriel. Gabriel. Agrégame en Discord, anda. Un segundo, ¿eh? Yo me salgo ya del Discord. No me quieres, tío. No, pero me tengo que ir con... No, porque el granjero no tenía más espacio. ¿Y por qué no se reproducen entonces? Si no tenía más espacio, ¿por qué no tienen un hijo? Uno ha puesto corazones y el otro no. Hasta luego. ¿Por qué no se reproducen, tío? O sea, ¿tengo que estar lejos de ellos o algo? Cuando el género no tiene espacio es cuando se empiezan a reproducir. Pero no se ha querido reproducir. Dices que no tiene espacio. Mira. Este quiere. Que este no es granjero. Y este que es granjero no quiere. Y no recoge esto. Y dices que no lo recoge porque no tiene espacio. No sé, que hay un fallo. Uno quiere follar y el otro no. ¿Por qué? Vamos a comprobar si quiere o no. Cristal, tío. Voy a coger el cristal y de paso voy a coger también el trigo. Me llamo Mr. Juegos 1979. El 1979 es el hashtag, ¿no? Y vos tranquilo que ya van a coger. ¿Sí? En su caso voy a ver si le puedo... No sé, a ver si se cogen las zanahorias que he puesto ahí.
Si no las coges, si no las coges, que no le queda espacio en el inventario, ¿no? Y porque uno quiere y otro no, tío. Porque se han peleado como... Ya no se quieren, tío. Ya no son una familia unida. A ver, vamos a ver el Discord de este señor. Sí, vale, a ver. Amigos. Añadir amigos. Mister... Separado, ¿no? Mister Juegos, hasta 1979. Enviar petición. No existes. Mister Juegos todo junto, entonces. No funcionó. En algo has puesto mal, ¿eh? Yo te he puesto ya el mío, te lo he puesto el mío bien, además. El Mister Hugo, hashtag 8.3. Porque no me va Gabriel, no sé, pon el mío. Mister Hugo, hashtag 843, 8043. Vamos a pillar aquí. Esto no habría más. Es que quiero ver resultados, tío. Tengo traumas con los aldeanos de que no se reproduzcan y cosas así. Las coge aún, ¿eh? Aún pilla zanahorias. Aún no está lleno, pero no recoge los cultivos. Eso es lo que me deja todo rayado. Sí, junto. Lo he puesto junto y no me va, ¿eh? Pon el mío. Mister Hugo, hashtag 8043. Igual, MR Hugo, hashtag 8043. Velo tú. Aún le caben zanahorias a este señor, ¿eh? Este no quiere follar, tío. ¿Por qué mi aldeano no quiere follar, Richie? ¿Cómo? Que mi aldeano no quiere follar, tío. ¿Quién? Mi aldeano no quiere follar. No quiere. ¿Por qué no quiere, Richie? Yo lo sé. Dímelo. Porque tiene bebés muertos. ¿Pero dónde están esos bebés, tío? Que los necesito. No puedes. ¿Por qué? Estás castigado. Jope, tío. Siempre igual, ¿eh? Voy a por huesos, amigos. ¿Quién te está viendo, tío? Ahora mismo 3 viewers, pero antes éramos 8, ¿eh? A ver, ¿quién está viendo al... Está Ciro, está Gabriel, que es nuevo. He conseguido como 5 seguidores nuevos hoy, o 6. Barbaridad, ¿eh? Sí, tío. Sí. Tranquilo que ya va a pasar. Solo somos 2. Ahora sois 3, ¿eh? Gabriel... A mí, mientras que estés ahí dándome amor, soy feliz. ¿Qué vas a ser feliz tú, por favor? Mira, te reviento. Yo tenía un examen de leer para el martes. Y al final no es para el martes, al final es para el jueves. ¿Qué brinda? Hay uno que quiere y otro que no quiere, tío. Hay uno que quiere fornicar y el otro que no. No, pringa, no, tío. Ahora puedo leer más tarde, ¿sabes? Tenía para el martes y ahora tengo para el jueves. Por eso estoy en directo ahora mismo, si no estaría leyendo el Quijote. Un Quijote la van. Sí, sí, ese. Hombre, no es el Quijote de... No sé, tío. De jamón, tío. De jamón, no. De la Mancha, Castilla-La Mancha, tío. ¿Sabes una cosa, Hugo? Dime. Bien, ¿vale? ¿Eh? ¿Vale o no? No he escuchado nada, tío. ¿Cómo que no? Que no he escuchado nada, bro. ¿En serio? Sí. Pues si te lo he dicho. No te he escuchado nada. Ay, Hugo, tío, qué principiante eres aún, tío. Vale. Es que ¿sabes por qué no has escuchado nada? Porque no te he dicho nada. ¿Qué ves? ¿Dónde está la gracia, tío? Yo no la encuentro.
Yo sí. En la farmacia. La gracia está la farmacia. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! Me has faltado un creeper, tío. Qué brinca. Ojo, ¿te das cuenta de que eres muy pringado? Soy que es pringado, tío. ¿Qué? Soy que es pringado, que me hiciste jugar a las... ¿A qué hora me has hecho de jugar tú? ¿A las 2 de la tarde o qué? Sí. O sea, ¿ese que os hago yo en el instituto? A las 3 y media. Hoy he salido una hora antes porque me ha faltado el profesor. Pues más. Has llegado. A ver, ¿qué dice Ciro? Lo que están haciendo es que el aldeano granjero le está pasando algunas zanahorias y cuando terminen de hacer eso van a coger. Se te escucha muy bajo. ¿A mí? ¿O a quién? ¿O a Richie? ¿A mí se me escucha bajo? ¡Ah! ¡Ah! A vos. ¿Cómo se me oye ahora? Espérate, voy a escuchar mi propio directo, ¿vale? ¿Vale? Vas a cerrar el directo. ¿Vale? Hola. Vas a cerrar el directo. ¿Vale? Hola. Vas a cerrar el... A ver, cállate, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Yo me escucho bien. Ya te he mandado solicitud. Pendiente. No me ha llegado, bro. Pero pendiente de oreja. No me ha llegado la solicitud, ¿eh? Es MR Hugo #8043. ¿Eso quién? Nada, para que me agreguen para meterse en el Discord de seguidores. Vamos, este. No, no, este es el de seguidores. Por eso este. Este es el de seguidores, eres tonto. Me acaban de destruir el escudo, tío, en un segundo, ¿eh? Es que son cuatro. Son cuatro arañas con velocidad. Tres arañas con velocidad, pero ¿qué es esto, tío? ¿Estamos jugando a Minecraft o estamos jugando a un CTM, tío? Estamos jugando a PUBG. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Pero tío? Bueno, Willy. Bueno, Willy, compañero. ¿Qué haces aquí, compañero? Ahora es cuando se une a alguien, tío. Sí, a Willy. ¡Hugo! ¿Qué, tío? ¿Qué harías si te encuentras a Willy Rex, sabes? Que está en tu directo. Mi directo de saludando, en plan, hola, buenas tardes, soy Willy Rex. Sí. Pues... me emocionaría un poco, tío. ¿Hugo? No sé, tío, Willy Rex. ¿Y? No sé, tío, mola Willy Rex. Se parece... Mira, Gabriel, este es exactamente mi Discord. Copia y pega esto en añadir amigos, ¿eh? Atento, ¿eh? Te lo voy a poner aquí. Es que, tío, ahí lo tienes. Me emocionaría. Tío, joder, ¿pero te emocionarías? No, tío. ¿Por qué? O porque yo no hago directos de Minecraft. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso, tío? ¿Se te va la cabeza? Vale, a ver. Tenemos 20 huesos. Ah, Hugo, wow, tío. Me tocó un arma en el counter de 8 euros. Madre mía, ¿cuánto te has gastado? 20, ¿verdad? Wow. Sí. Pero ¿qué? Es que no es solo buena. Rentable el negocio, ¿eh? No, no, me tocarán. Una de 8, una 6,60, algo así. Y 3 de 20. Ay, de 20. No, 3 de 2. De 2. No de 20. ¿Te sale rentable o no? Sí. ¿Cuánto dinero has conseguido? 2 euros más. Vale, mister. Wow. Vale, mister Juegos, ahora sí que me ha llegado. Tío, que son 2 euros más. Ahí está, tío, muy bien. Chavales, si os suscribís a mi canal, os doy un arma. Ah, broma, no tengo ni canal. Ya lo he hecho, ya está, ahora sí. Ahora sí, Gabriel.
Te lo paso al Discord de seguidores. Hugo. Dime, bro. ¿Me puedo poner a spamear mi canal? No. Lo primero es que no lo tienes. Lo segundo es que aunque tuvieras no te dejo. Porque si lo, alguien tiene que spamearlo soy yo, no tú. ¿Y por qué tú? Porque soy el administrador del canal, soy el streamer, no tú. ¿Yo también? Tú no eres nada, tío. ¿Perdona? Te perdono porque mira. ¿Cuándo uno para uno en el Minecraft? A ver qué es el mejor. Bueno, no creo que lo hagas muy bien tú de ahí, Que me pongo la aimbot. Entonces sí que ganarías tú. ¿Lo hay aimbot en el Minecraft? Sí, que lo hay. ¿En serio? Sí. ¿Para atacar con la espada? Se llama Kill Aura. Búscalo en YouTube, Kill Aura. Y vea nada, que eso es un virus. No, para que veas cómo pegan, digo, un vídeo de cómo serías jugando con el Kill Aura. No digo que te lo pongas, normal. Digo que veas un vídeo de cómo sería eso. Vale, voy a darle todo esto al aldeano, a ver si se llena, se empacha zanahorias, tío. Puto aldeano, de mierda. ¿Por qué coño quedan 41 personas y tengo 999 balas de SCAR, 188 balas de escopeta y 999 de balas de ligeras? ¿Cuántos kills? 4. Madre mía, ¿no seas tú Lolito? Yo qué pasa. Lolito, cuando quedan 41 personas, tiene 8. Ya, lo sé, ya. Por eso digo que... Tengo tablet, no puedo copiar y pegar. Ya lo he hecho, vale. Perfecto, tío. Creo que escucho a mi aldeano. No, no escucho a ningún mi aldeano, se me va la cabeza ya, tío. Hugo. ¿Qué? ¿Cómo que escuchas un mini aldeano? Tío, un aldeano mini, cuando se ponen a follar, pues sale un mini aldeano. Vale, el aldeano este ya está full, tío. Ya no puedo tener más zanahorias, tío, hijo de puta. Así que ahora sí que tendría que empezar a reproducirse, ¿no, Ciro? Ahora es que Ciro me está troleando. Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo confío en Ciro. Confiamos en ti, Ciro. ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, ahora creo que le quería dar amor. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenemos un mini aldeano! ¿Sería? Sí. Felicidades, tía. Además es como su padre, es granjero. Se ha puesto aquí a cultivar todo, tío. Bueno, hemos ganado la guerra, chicos. Para mí, me doy por victorioso. Desde el día de hoy. Hugo el victorioso. Y dice Ciro, ¡sí! ¡Soy una bestia! El chat. Ay. Bueno, pues hay que esperar a que esto se llene de aldeanos hasta el infinito y más allá. Y hacer una granja de aldeanos tope de cheta. Por ahora vamos a dejarlo así. Y que ellos ya vayan a su ritmo haciendo las cosas que tengan que hacer. Yo creo que vamos a dejar el directo por aquí enseguida. O sea, lo dejamos en unos breves instantes. Voy a darle de follar a las vacas, tío. Que ves, las vacas tú le das trigo y follan al aldeano. No, el aldeano necesita más cosas, tío. El aldeano necesita una buena chica. Necesita, el aldeano necesita comida, necesita una puerta. Pero es aldeano con aldeana. Aldeano con aldeano. Los dos son chicos. Sí, los dos son chicos. Vamos, yo creo que. ¿Hay aldeanas? No, en Minecraft no hay aldeanas, ¿no? Son todos chicos. Bueno, sí, hay una cosa llamada bruja. Que es como un aldeano, bueno, pero sí. Versión bruja, pero que no pueden follar con aldeanos. Si a un aldeano le cae un rayo, tío, se convierte en bruja. ¿Cómo? Que si a un aldeano le cae un rayo, se convierte en bruja. Cambia de sexo. Si le cae un rayo. Madre mía, pues te sale rentable. Si te vas ahora, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Sí, que si me voy ahora, pues posiblemente. Y jugar un poco a Fortnite, que hoy tengo menos tiempo. Pero bueno, si necesito 2 horas, joder, en 3 semanas está bastante bien. Ojalá todos los días hiciera eso. Además, hemos conseguido esto, que es una hazaña bastante importante para mí, tío. Tenemos un mini aldeano, joder. ¿Cuál es el límite de aldeanos que puedo tener aquí, Ciro? ¿Vais a follar más, chicos? Venga, follad ahí, dale ahí, dale duro. Dale duro, dale duro. Yo os vigilo desde aquí arriba.
Vamos, vamos, dale ahí. Dale. Quédate tapado cerca de la granja para que vayan empezando ahí a hacer cositas. Pues tiene sentido, no te voy a negar, cero. Es que está uno moviendo al otro como si estuviera estampándolo contra la pared para follárselo o algo, tío. Bastante mal rollo esto. Bueno, Gabriel dice: jo, Gabriel, estaré en directo mañana o pasado mañana. Mañana lo veo difícil, pero es posible. Pero igualmente, los sábados y domingos siempre estoy jugando. Entre semana es un poco aleatorio. Sí, es un puto gordo de mierda. Para jugar. Entre semana es un poco aleatorio. Nos vemos en el siguiente directo, amigos. Esto lo subo a YouTube. Podéis seguirme en YouTube, en Twitter y en Twitch. Bueno, en Twitch ya me seguís. Así que hasta otra. Adiós. Adiós.